de salir del pleno en el momento en que hablaba el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, porque en varias de nuestras exposiciones él se dedicó a excluir, a sacar a los diputados del Partido de la Liberación Dominicana y a no escuchar. Pero además, como si todo eso fuera poco, los argumentos que está dando con gráficas son argumentos totalmente divorciados de la realidad que vive la República Dominicana, del momento histórico que estamos viviendo, de la coyuntura a consecuencia de las catástrofes que han estado afectando a las diferentes provincias del país. Y además, lamentablemente, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana se le ha otorgado un tiempo extra del que le corresponde. Si se fijan, nosotros salimos exactamente cuando él cumplió 10 minutos de hablar, en virtud de que el reglamento debe ser observado por igual para todos. Y por lo tanto, nosotros entendemos que este es un tema que la República Dominicana necesita que el presupuesto del Estado sea equilibrado y que además sea, como dijeron los exponentes que lo hicieron en el hemiciclo, tanto en esta primera lectura como en esta segunda lectura como en la primera lectura, nosotros requeríamos que el país tuviera un presupuesto equilibrado y que fuera un verdadero instrumento de desarrollo a favor de las diferentes provincias que componen el país. Nosotros también pedíamos una reformulación para que fueran atendidos temas tan importantes como el de la salud, de la Universidad Autónoma, de los demás poderes del Estado, Suprema Corte de Justicia, los desastres que se dieron en las diferentes provincias, más de 14 provincias han sido afectadas por las lluvias y lamentablemente el presupuesto no ha sido atendido, el tema de los ayuntamientos, que es un tema fundamental, y otra cantidad de temas que están ahí que lamentablemente a nadie se le puso caso, y por lo tanto, entonces nosotros por eso preferimos salir del hemiciclo y que aprueben ello y que carguen con la responsabilidad de que vamos a tener a un país trabajando para darle al gobierno un presupuesto en el que no va a resolver ninguno de los problemas fundamentales que tenemos en la República Dominicana. Muchas gracias. Eso no se vaya, por favor. Esa vista, sale de vista. Un segundito. Sí. Por favor, el presidente quiere que el Poder Ejecutivo que se le apruebe un poder especial para buscar préstamos, para ayudar a las provincias. Mira, mañana, el bloque del Partido Revolucionario Moderno va a sostener una reunión con la dirección del partido y entonces a partir de ahí saldremos con una posición fijada en torno a este tema. Ahora es bueno reseñar que en el 1979 aquí hubo una catástrofe que afectó a todo el territorio nacional y el presidente de entonces, don Antonio Guzmán Fernández, pidió este procedimiento para tener poderes especiales para poder solucionar estos temas. Estos poderes fueron negados por el Congreso que controlaba en ese momento el partido que sustentó la candidatura de don Antonio Guzmán y que lo llevó a la presidencia. Siendo su mismo partido, se lo negó. Entonces, nosotros no estamos adelantando con esto nada, sino que bueno reseñar que don Antonio solucionó todos los problemas en un tiempo récord, incluso fue reconocido por eso. Y entonces, ¿hasta dónde será posible otorgarle esta ley al presidente de la República? Yo creo que son temas que nosotros tendremos que evaluar y lo vamos a evaluar y lo vamos a discutir en el día de mañana. Y además, cuando terminemos la discusión y fijemos posición en torno al tema, entonces inmediatamente se lo comunicaremos a todos ustedes. ¿A qué hora se van a reunir? A las 9 de la mañana en el bloque del partido, en la cuarta planta del edificio. Pacheco, okay. ¿Un total de cuánto se retiraron? Pues, ¿perdón? ¿Un total de cuánto? ¿Cuánto hay aquí? No, la bancada del PRM. La bancada completa.